Bien, vamos a comenzar este tema que se conoce como integrales impropias. Las integrales impropias son aquellas integrales en las cuales los intervalos de integración no están definidos. Por lo tanto, aquí vemos que tenemos en el límite superior a infinito. Infinito no podemos decir hasta qué punto abarca infinito. Entonces es un intervalo que no está definido, no es continuo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a relacionar esta integral con cualquiera de lo que vemos aquí, que son las reglas a considerar. Cada una de estas reglas tiene una teoría por detrás. Esa teoría la vamos a explicar detalladamente en algún artículo del blog. Por lo tanto, nada más nos centremos en ver qué integral que ven ustedes aquí del lado derecho tiene parecido a esta que tenemos acá. Entonces, vemos que aquí, si vemos... El valor de 1 puede ser A o puede ser B, no hay ningún problema, entonces la más apropiada para poder elegir sería la primera. ¿Ya? Entonces tenemos aquí el valor de 1 y aquí el de infinito y aquí la función que estamos integrando que sería 1 sobre x cúbica y empezamos a hacer lo que nos marca este cambio para poder integrar. Entonces aquí ponemos primero el límite cuando B tiende a infinito de esta manera de la integral de 1 hasta b, de 1 sobre x cúbica diferencial de x, que es lo que tenemos que integrar, entonces nada más nos centremos en la parte de la función que vamos a integrar. Nos quedaría aquí, esto es igual al límite, cuando b tiende a infinito, y observamos qué ocurre con la integración. Si esto es 1 sobre x cúbica, yo puedo subir a x cúbica, es decir, yo aquí puedo decir que esta integral de 1 a b, es lo mismo que si yo dijera de x a la menos 3, diferencial de x, de esta manera. Entonces, si yo hago esa integral, lo que me va a dar aquí sería x a la menos 3 más 1, y aquí también tendríamos menos 3 más 1, de esta manera. Y aquí vamos a colocar los intervalos de integración, que sería 1, y aquí sería b. Por lo tanto, seguimos escribiendo acá límite cuando b tiende a infinito. Y aquí vamos a ver qué nos da esto. X menos 3 más 1, esto nos daría menos 2. Y lógicamente abajo también nos quedaría menos 2. En los intervalos de 1 a b. Entonces aquí seguimos. Límite cuando b tiende a infinito. Y vamos a ir acomodando esta función algebraica. Aquí nos quedaría menos 1 sobre x. 2x al cuadrado. De esta manera. De 1 hasta b. Ahora vamos a evaluar esos intervalos y vamos a ver qué es lo que nos da. Aquí ponemos límite de b cuando tiende a infinito y vamos a ver qué es lo que ocurre acá. Menos 1 sobre 2 veces el valor de x que va a ser para nosotros primero nuestra integral, es decir, nuestro límite superior sería b al cuadrado. Ponemos aquí b al cuadrado menos por la fórmula que estamos restando y con este menos aquí se volvería positivo. Tendríamos más 1. Sobre dos veces el valor de 1 al cuadrado, esto es 1. ¿Ya? Lo ponemos esto así y vemos qué ocurre. Aquí vamos a seguir colo colocando el límite de b cuando tiende a infinito. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre acá. Menos 1 sobre 2b al cuadrado. Esto lo vamos a dejar como menos 1 sobre 2 al cuadrado. Aquí no hay ningún problema. Y aquí vamos a dejar sobre 1 sobre 2. Ahora sí, hacemos nuestra evaluación. Al evaluar vemos nosotros que si b tiende a infinito, aquí vemos que esta b está aquí al cuadrado. Y luego está multiplicado por 2. Pero como está en el denominador, todo esto nos daría infinito. Y 1 sobre infinito, prácticamente esto tiende a 0. Ponemos aquí entonces 0. Y lo único que nos quedaría prácticamente aquí es un medio. Ya, esto es un medio. Por lo tanto, existe. Y podemos decir que este integral se le coloca aquí siempre para ese tipo de integrales. Cuando existe ese límite que vemos ustedes aquí. Decimos entonces que esto es convergente. O de alguna manera esto nada más converge. En otro caso, si el límite nos hubiera dado a lo mejor infinito o simplemente no existe, lo que nosotros tenemos que colocar en vez de poner converge sería que diverge. ¿vale? Entonces esta sería la respuesta.